Necesitamos ese cambio de mentalidad, que vean que el futuro de nuestra región está en la innovación, está en generar espacios de inteligencia artificial para entrar en los nichos que el mundo está teniendo en este momento. Hay unos cambios revolucionarios que están pasando, y bueno, y América Latina otra vez la va a ver pasar, ¿no? Porque seguimos enclavados, digamos, en nuestras materias primas, en nuestros productos de exportación tradicionales. Por eso tiene que haber un cambio muy fuerte, esos diálogos entre el movimiento feminista también. El movimiento feminista en América Latina es muy fuerte, pero no está focalizado en estos temas. El movimiento feminista tiene que aggiornarse también y entrarle a estos temas.